Y hoy el segundo caballero de la nación, Douglas Emhoff, es decir, el esposo de la vicepresidenta Kamala Harris, junto al asesor principal de la Casa Blanca, Tom Perez, llegaron a Utah y se reunieron con la alcaldesa del condado Salt Lake, Jenny Wilson, y la alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, para mostrar el desarrollo de la fuerza laboral y las iniciativas del agua limpia. Presidente Biden está invirtiendo millones de dólares para asegurar que mujeres aquí en Utah pueden trabajar y pueden mejorar la vida. Bueno, la reunión se centró en abordar la escasez de mano de obra calificada y promover la movilidad económica a través de capacitación y asociaciones comunitarias. Además, la conferencia de prensa en City Creek Canyon Trailhead se centró en las iniciativas y el impacto en la comunidad del programa de agua limpia de la ciudad de Salt Lake.